Años, un siglo, quizá más. Los lugareños conocían la respuesta. Agallas. O como sus antepasados decían en finés, Sisu. En estos tiempos, el Sisu era más necesario que nunca. La ciudad se desmoronaba. Jamás logró recuperarse del cierre del aserradero. Ahora la pesca también languidecía. Casi toda la población se había mudado a buscar trabajo a otras ciudades. Solo los más tenaces se resistieron, obstinados, atrincherados. Parásitos en el cuerpo de un enfermo terminal. Sisu. Algunos intentaron resucitar el pueblo. Los hermanos Cosquela evitaron por partida doble el lúgubre destino que esperaba sus empresas. Coffee World atrajo turistas, dinero y trabajo. Diversión con temática cafetera para todas las edades. El club de moteros caballeros del MC de Kalevala construyó carrozas. Los moteros repararon vehículos. Pero no bastaría. Watery necesitaba un milagro. El final del camino se acercaba inexorable. Y otro cofre de la secta más. Otra de esas cancioncillas. No. Mm.
No pinta bien. Nah. No. Otra vez. Extraña sensación de que algo ha cambiado.
Un cofre de la secta. With a heightened survival instinct kicking in, it seemed like she had just squeezed down the trigger of her pistol once as the Taken was coming closer and closer, but the gun kept firing again.
Again, faster than possible. Like she was rapidly pulling the trigger. Y con eso acaba el debate eso. Y otra canción más. Piensa, Saga. No. Nope.
Otra vez. Esto va mal. Estará cerrada por fuera. Necesito una cizalla.
Muy bien, Saga. Ahora en marcha. Bienvenidos. Volvemos con una información que les va a hacer la boca agua. Davis Family Beef Jerky ya está a la venta en el mercado de los domingos con nuestro patrocinador favorito, con tres nuevos sabores. Pecado ahumado, teriyaki o teriyaki al pecan. He repartido muestras gratis en la residencia de ancianos Valhalla y voy a hablar con una residente para que me dé su opinión. Donald, ¿qué tal está? Trabajar a otras ciudades. Distorsionada música de carnaval. ¡Más café! ¡La temporada! Falta la llave. Otra canción.
El puente lo arreglaron rápido. Alan Wake. Mi nombre aparece, tus libros aparecen, tú apareces. Los he leído. En ellos resuenan fragmentos de mi vida que me hacen sentir como si alguien me vigilara. ¿Qué le sucedió a Alan Wake? Misterio sin resolver. Jamás esperé encontrarte con vida. La cabeza me estalla. Creo que te gusta manipular a la gente, Wake. Apoderarte de su vida y retorcerla para convertirla en novela. Y si alguien resulta mal parado, es material perfecto para hacer una secuela. ¡Joder! ¡He tirado el café! Entiendo que no seas mi fan, agente Casey. Esto no es tu patio de juegos y yo no soy tu puta creación. Eso no funciona así. No se puede crear algo de la nada, ni siquiera en el lugar oscuro. Allí no hay reglas. No es tan fácil que la ficción se haga realidad. Tuve visiones de cómo es el presente, del futuro. Sueños. Quise usarlos en la historia. Ahora entiendo lo peligroso que puede ser. Y por mucho esfuerzo que se haga en planearlo, he dejado de escribir. Creo que me rindo. Pero hay un manuscrito. Olvidé que decidí no escribir. El lugar oscuro te aturde. Solo tengo que resolver esto. Hallar una versión de la historia que acabe bien. ¡Calme!
¡Agáchate! ¡FBI! ¡Tenemos al escritor! ¡No queremos salir a nadie más! ¿Qué tal? ¡Joder! ¿Qué haces? ¡Es Scratch! ¡Está cerca! ¡Abajo! ¡Espera! ¡Necesito un arma! ¡Ni de coña! ¡FBI! ¡Casey! ¡Cuidado! ¡Ya viene! ¡Está aquí! Había escapado del lugar oscuro, pero también la presencia oscura, Scratch. Él estaba aquí, en Bright Falls. Sentía su presión crecer en mi cabeza, cada vez más fuerte. ¿Por qué no me mataba como a los demás? ¿Qué buscaba? Debo salir de aquí. Debía encontrar a Casey. En esta guerra estábamos en el mismo bando y la unión hace la fuerza. Tengo que protegerme. Una pistola y una linterna. ¡Qué recuerdos! Ese es Casey. Aún estaba vivo. Shadows brooding!
nada. Tenía la cabeza a punto de estallar. Scratch se acercaba, y más fuerte que nunca. La presión de la cabeza se alivió. Scratch estaba más lejos. Podía concentrarme de nuevo. ¿Casey? ¿Casey? ¿Dónde estás? ¡Casey, ya voy! Joder. Y los documentos de vuestra oficina, nuestra base, la comisaría del sheriff. ¿Tienes más evidencias? ¿Algo relevante? El chasqueador. A ellos no se lo puedo dar. No se me ocurre nada. Bien. Has terminado. ¿Eh? Buen trabajo. ¡Espera! El agente Casey ha desaparecido. Lo buscaremos. Él es mi compañero. ¡Mierda! Agente. ¡Debería! Vete a casa. Ojo al mover a Wake. Creen que es un parautilitario. No. A la mierda. Por poco le doy el chasqueador a Wake. No me iré. No hasta dar con Casey. No hasta ver a mi familia a salvo de esta historia.